Vale, gente. Para el que no lo sepa, ahora mismo hay un bug. No sé si esto será fixeado o arreglado en el día de la salida del caballero. O sea, si mañana. En el que el trampero te coloca una trampa y tú vas apuntando con la linterna y puedes pasar por encima de ella. ¿Os acordáis del antiguo Death Card? Pues básicamente lo tienes ahora, pero todo el tiempo. O sea, yo me pongo a apuntar así y ya está. ¿Vale? Esto es un bug que obviamente este killer ya de por sí, con todos sus fallos que tiene, digamos, o bueno, mala adaptación a lo que es el juego actual, pues da mucho quebradero de cabeza, ¿no? Pero si encima ocurre este tipo de cosas con las linternas, pues apaga y vámonos. Que Trampero fue el que más sufrió, bajo mi punto de vista, este problema de atravesar sus trampas con el tema del Death Guard antiguo, ¿os acordáis, no? Bueno, pues ahora tenemos el Death Guard en un clic. Haces así y ya está. Ya tienes el Death Guard. Vale, gente, os voy a mostrar el siguiente bug, ¿vale? El siguiente problema que se encuentra ahora mismo así grave en el juego. Si hay más, me lo ponéis, ya os digo. Pero hemos visto el del trampero, que podías atravesar las trampas con la linterna. Y en este caso, pues es contra la cerda. ¿Qué ocurre contra la cerda? Básicamente, que si tú tienes la trampa, o sea, es el casco activado, ya sabéis que de normal la única escapatoria que tienes es la trampilla, ¿vale? Si no te quitas el casco y sales por la puerta, estás muerto. Que sería la situación actual, yo moriría. Si yo avanzo, muero. Y si encuentro trampilla, pues me escaparía, pero no hay trampilla ya, ¿vale? Pero con la linterna me puedo pirar, ¿vale? Nosotros hacemos así, un poco el caminito de Santiago con la linterna activada. Y ala, venga. ¡Hasta luego, chavalotes! ¡Venga! ¡De locos! ¡Gente de locos, eh! Como podéis ver, estos bugs afectan a unos killers que no tienen una fuerza bastante presente en el juego actualmente, ¿vale? Entonces, simplemente quería haceros ver que están ahora mismo activos. Desconozco, ya os digo, si en el parche de mañana se arreglarán o no con el tema de las linternas. Así que vamos a echar unas partidas y, bueno, espero que las disfrutéis. Un besito. Vale. Don't worry. Trampero está fuerte, hacedme caso. Es un killer potente. Venga, centrémonos en la partida, decían. No pasa nada, comentaban. Vale. Como esta zona me gusta bastante, vamos a meter esta aquí. Así le jodemos un poco la entrada y ya vamos jugando con estas que tenemos por aquí a mano. Y voy a seguir trampeando esta zona porque me gusta. Y ahora ya nos metemos por aquí abajo. Vale. ¡Epa! ¡Oh, no! ¡El moreno! ¡El moreno de mi copla! ¿Vale? A ver para dónde va este. ¡El moreno de mi copla! El moreno hasta luego, tú. ¡El moreno hasta luego! Estará juguetón, seguro. Se va a poner juguetón el morenito. Dame caso. Vale. Está por aquí. Hay que coger esto. Y venimos rápido por aquí ya. Ok. What the fuck? What the fuck, el Dwight, tío. Espérate que se me suelta en la cara, eh. No debería hacer esto, pero por si se suelta. ¡Toma, coño! Para que respeten, niño. ¡Hostia, el Dwight, eh! ¡Hostia, el Dwight! Mira que la tenía, eh. Uy, cuidado con la granada. Pues no. Pensaba que a lo mejor tenía granada la Jill, cuidado. Vale. Momento facilito. Bueno, persecución asegurada, eso está claro. Full W. Hit. Buen pallet. No me marcas. Vale. Full W. Nice. Un poco por aquí, chungo. No hay chungo, vale. Por si acaso. Vale. Bueno, uno por otro. No está mal. Uno por otro no está mal. No quiero meter ahí en el pasillo, quiero meter aquí. ¿Por qué? Básicamente, porque aquí lo que voy a poder hacer es meter todas las trampas. Pues se ha cagado el Dwight, se ha cagado. Dwight, Dwight. Toma. Para que respete. Vale, y aquí está el otro.
Es el que rescató. Vale, bien jugado. Pero tampoco... Eso es. Perfecto. Vale. No vamos a perder la oportunidad, ¿eh? Sabéis que no me estoy fijando mucho ahora mismo en quién es la obsesión. Hostia. Pero... Uy, el petardo ese no... No lo veía yo venir, ¿eh? No lo tenía muy claro. O sea, tenemos lo mejor para el final, pero bueno, aprovechamos lo que llevamos y a quien tenemos. Haya sido un poco cagada del Surby. La verdad, tenía que haberse... Espera un poquillo. O haber tirado full W. ¿Sabes? Muchas veces hay que tener cuidado con el tema de las protecciones, que no te protegen de todo. Vale. Tenemos un acceso, que es en una parte muy larga. Por eso cierro esas dos entradas y continúo con lo otro. Vale, ahora mismo, obviamente, este Surby le tendría que dar chase si fuese menester, pero no lo es para mí. Espérate. No, se fue para allí, vale. Necesito saber qué están reparando. Vale, le rescataron. Tienen fiesta, ¿eh? Esta gente igualmente tiene fiesta por ahí montada, no os preocupéis. Este motor, cuidado, ¿eh? No se escucha un carajo desde aquí. Vale, me la llevo, pero no. Están aquí arriba. Vale, tirado. Por este lado no puede salir, así es que estás jodido. Básicamente. ¿Veis un poco la utilidad de estas trampas en estos momentos? Claro. Si tienes la linterna y te puedes aprovechar de ello, pues lo haces, pero si no, no. Aquí ahora me ha jodido, porque yo no puedo... No puedo cogerla porque tengo exceso de trampas. Eso es un poco los problemas que tiene el trampero, ¿verdad? Sé que la otra estará por ahí, pero voy a meter esta aquí. Así me vacío una. Y les hago perder más tiempo aún. Vamos a intentar utilizar un poco también... nuestro potencial, ¿no? Aquí puedo hacer el pasillo todavía más largo. Por si acaso. Vale, ha pasado alguien ahí. Lo acabo de ver. ¡Toma, Dwight! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo pasó la trampa el cabrón? ¡Tío, putar! ¡Tío, putar! Eso es el nuevo Death Guard, ¿no? Me han dicho. Me he pagado ahí, que te voy a explicar un par de cosas. ¡Ah! Esa no la has pasado, ¿eh? Esa no la has pasado. ¡Uy, wow, Dwight! Ah, la ventana llega, tío. Llega el Blue Blast. ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡Dios! Se ha quedado ahí, ¿eh? Se ha quedado a pedo. Hostia, el body block y todo, gente, pero bueno. Nada, nada, de locos, de locos. De locos, de locos. ¡Mierda! Vaya hitazo al aire que he pegado tú. Nada, nada, de locos, de locos. De locos, de locos, ¿eh? ¡Hostia! Pero bueno. Pero what happening? ¡Toma! ¡Hostia ya! What happening, my friend? ¿Dónde está la otra? Aquí está, ahí abajo. Pues hay una era, baby. No, el Dwight, ¿eh? Lo hizo bien ahí, lo hizo bien. El Dwight. ¿Viste bien esa pasada de trampa, tío? Venite, guacho, venite. Me estoy vigilando en un puto motor ahora mismo, pero bueno. Les tenemos ahí un pelín entretenidos, eso es lo bueno. Vale, hostia, un patín. Vamos a poner esta clásica aquí, la clásica clásica, vamos. Por no decir que la legendaria. Ahora tienen que venir por aquí, eso es. Vale, por aquí no vas a poder pasar. No hay zona estrecha aquí. Vale, están reparando abajo. Se va a mover el survivor para sacar al otro. ¿O eso parecía? Vale. Y el otro, como yo tengo la de... el ladrillo, pues ajo y agua. Le meto un gacheto brazo. Vale.
Rusillo en la cara, no pasa nada. Todavía teníamos motores de sobra. Un Surby se va a morir en el gancho. Al otro a lo mejor lo levantan. Puede ser que sí que le dé tiempo. Cuidado, porque está el palet aquí. Eso es. Vale, pero es hit asegurado, eso está claro. Partimos, aprovechamos la cegada. No entiendo esta mecánica de juego, pero vale. Y... el otro Surby, tío. Mierda. Las marcas se pintaron de todos los colores, menos del que tenían que pintarse. Vale, voy a aprovechar, ya que les tengo aquí logueados. ¿Ya saltó? No, no, vale, vale. Fue algo de audio. Bueno, esa... bueno, la tercera la vencida, ¿eh? Suele funcionar, macho. Rico. Vale. Continuamos con el Surby. ¡Hostia, tío! Al pelo un burro, ¿eh? Nada, nada, de locos. ¡De locos! Bien jugado. Vale. Me anticipé ahí, ese hit. Podría haberlo aguantado un poco, pero vamos, esos hits a mí me los pegan, ¿eh? Ese hit a mí me lo meten, vamos. De regalín. ¿Cómo está esta zona? Esta zona la podemos poblar, ¿no? A ver, solamente aunque sea para darles por el culo, tío. Que no puedan pasar por aquí, ¿eh? Que digan, no, voy a entrar por aquí, pero luego digan, coño, pues no puedo entrar. Uf. Que tengo entrada por las dos partes. ¡Epa! Toma, para que respete, niño. Me encontré al moreno de la copla. Venite, güey. Vale, el otro se murió en el gancho. La otra tal. Ahí la tengo. Vale. Cojonudo. Sí, sí, voy a por ti. Pero estos hits, tío. Me cago en la virgen. Os está viniendo a ver, la virgen. Os está viniendo a ver la virgen, eh. Solo digo eso. Solo digo eso. Mierda, tío. Bien jugado. Nada, aquí. ¡Hostia! Digo, bueno, voy a pasar por ahí. Uy, la puerta está cerrada, pero... el Surby habrá dicho... vale, voy a hacer el salto lento porque va a venir por el otro lado. Claro, pero no se ha dado cuenta de que está la puerta cerrada. F. A ver, ¿dónde estás, Adam? Si saben jugártelo, estás muerto. ¿Qué pasa, Adam? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se encuentra usted? ¡Joder! Pensaba que Trapero iba a perder, que las trampas iban a ser su counter, que la linterna le iba a poder ganar a la trampa. La inteligencia va por delante. ¡Hostias! ¡De locos! Amigo mío. Mira cómo la tengo de grande, joder. Vamos ahí, mamadísimo, la hostia. Nada, nada, de locos, de locos. Buena partida, la verdad. Buena partida. Para que lo veáis bien, Para que lo veáis bien. Se notaba el level. La puta linterna, tío. A ver, esto llevado a la realidad probablemente hubiese sido una folladita para el trampero. Pero... depende de en qué sitio estés jugando. Si tienes más conocimiento que los supervivientes, puedes manejarte más que ellos. También esto era un solo queue, ¿vale? O sea, no es pre-made, o sea que es normal que uno caiga en una trampa, el otro no se dé cuenta. Esto es lo que viene siendo Dead by Daylight normal. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Y nada, si queréis una partida con la cerda, pues dejad muchos likes. Os quiero.